gente salsera, bienvenidos a una nueva edición de este programa Salsa Estelar a través de Viva TV. Segundo programa, Pati. Segundo programa, Martín. Súper contentos, recargados. Gracias por las felicitaciones, gracias por el apoyo, pero sobre todo, gracias por las sugerencias, que vamos a tomarlas en cuenta. Vienen tremendas primicias, tremendas sorpresas, como la que viene a continuación. Estuvimos nada más y nada menos que con una institución, la Orquesta de las Grandes Multitudes. ¡Hey, hey, Camagüey! Institución de la salsa y la voz de la salsa de Hey Hey Camagüey. Yo estaba mirando y decía, ¿cómo lo presento? En verdad decía, ¿cómo presento a alguien tan importante para la salsa peruana? Y me imaginé y dije, cuando hace 75 años empieza la orquesta con su papá, es como cuando tú plantas un arbolito en el jardín de tu casa, pones la raíz, crece ese tronco que es Hey Hey Camagüey, y ahora todo ese árbol frondoso se llama salsa peruana. Todos los talentos de la salsa peruana están ramificados en una sola, que es Hey Hey Camagüey. Así que me encantó, estaba emocionada porque decía, es 75 años, es una institución, pero estaba viendo un poco de su vida y decía, hay que ponerlo en salsa estelar, hay que decir la vida en salsa estelar de Camagüey. Y empezó a los 11 años jugando fútbol en la Rica Victoria. Así es. Se fue de bailarín a Perú Negro, pero le regalaron un piano a los 11 años. Y ahí es donde yo creo que usted sale, se mueve y dice, esto es lo mío. Sí, bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Un abrazo para toda la linda gente del programa. Sí, es muy cierto. Así que había varias alternativas, pero todo tenía que ver con el arte y el deporte. Eso es algo que más o menos toda mi familia lleva en la sangre. Así que, ¿qué hago? ¿O el deporte o la música? Era una decisión muy difícil, hasta que al final la música pudo más. Pero previo a eso, creo que tuvo que ver mucho mi participación en la difusión del folclore negro peruano. Estuve más de, bueno, casi una década entera bailando. Así es. Y sí. Fue a México. Sí, a muchos países. Uh-huh. Y recorrimos prácticamente todo el Perú, muchos lugares lejanos del Perú también. Lo que sentí fue como un rayo en mi interior que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla, algo acaba de morir. Estoy seguro que mi papá nunca pasó por su mente que iba a prevalecer tanto en el tiempo la orquesta. Eso como que no lo tenían preparado, no lo tenían planificado. Pero es que sí, se fueron dando, o sea, las cosas de una forma. O sea, uno dice, sí, salsa en Perú empieza la historia con Camagüey. Muy poca gente sabía qué significaba Camagüey, qué era Camagüey. Era una ciudad de Cuba. Una provincia cubana, muy musical, que se identifica por el sembrío de caña de azúcar, entonces, todo eso. Así que quedó, pegó. Y la gente, así, sin saber el significado, era tan musical el nombre que fácil se introducía al corazón de los peruanos. Yo le estaba hablando detrás de cámaras aquí antes de empezar la entrevista, rompiendo un poquito el hielo, y le decía que en la época de risas, Roxana, Manolo, todos, era. Claro. Él se acuerda cuando le tiraban a Serrín para votarnos. ¿Alguna claro anécdota que sí de eso? Uy, muchísimas anécdotas. Bueno, el que te habla, soy Ale Ramírez. La voz sensual. Camagüey. 30 años. 30 años. La edad que tengo yo. Tenemos. La edad que tenemos. Así que la conozco a Patricia hace mucho tiempo. También cuando nos presentamos en Rías en América. Bueno, y anécdotas, ¿qué te contaría? Mi compañero te puede contar las anécdotas. Ay, pero mira, ve, es la voz
Es la voz y no quiere y no. Ay, tímido, 30 años en el escenario, no puede ser tímido nunca, ¿eh? Bueno, muchas anécdotas, bueno, no te podría cuando con Ricky bastante, con Manolo también. Paramos siempre cada vez que íbamos, vamos siempre a tomar unos traguitos ahí. Pero bueno, vamos a hablar de lo musical. Pero yo te estoy diciendo anécdotas de lo musical y él por qué se fue a lo malo. Son de la Victoria. Me imagino que Alianza. Por favor. Alianza. Azul y blanco. Esta tarde pensaba con salsa. Paro para arriba toda la gente hincha de Alianza. Bueno, la canción que nos hizo más conocido de lo que somos del año se grabó en el año 96. Ay, nos está delatando ya. No me parece, Ale. Bueno, y esa salsa es como si fuera pues Llorarás, ¿no? Ya. Esa salsa ícono en todo el mundo salsero acá en Perú. Así que lo digo de caterizas. Quisimos hacer un mundo diferente, pero todo se ha perdido inútilmente, porque no faltó la luz de la experiencia y ahora pagamos por nuestra inocencia. Ya para qué, wow, 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 ya para qué, ya para qué, wow, 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 si no existe amor y ya no vale la pena insistir, cada cual por el camino, que Patricia sea feliz. ¡Ay, qué lindo! Dice, ¿qué tú me pides ahora? ¿Qué es lo que quieres que te dé? Yo te di lo que tenía y con tu amor no jugué. Ya para qué, vamos, compórtate, ya para qué. Ya. Ya para qué, ya para qué, wow, 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 ya para qué. Si se acabó el querer, mamita, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya para qué, wow, 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 ya para qué. Y llegó el momento de la verdad. Uy, sí. Pati, no, yo no sé por qué nos dijimos Camagüey y nos trajeron cangrejos. Uy, por lo extraordinario, ¿no? Por lo extraordinario. Mira, impresionante. Oh, que, a ver, ahora nos explica sobre el plato un poquito antes de que vaya al estómago. Súper, súper bien. Y te va a encantar, te va a encantar. A ver. Tenemos la causa del barrio. Como ya saben, nuestra especialidad son las causas. Sí, esta de aquí es una causa rellena de langostinos. Está coronada con chicharrón de pescado y bañada en una salsa cabechada agridulce que está hecha a base de camote. La salsita está solamente hecha a base de camote. Ese es para llevar en bolsita, le cuento. Yo creo que no, yo creo que aquí nomás desaparece. Luego tenemos, bueno, el tradicional ceviche de pescado acompañadito con su chicharrón de pota, porque ya. Así se tiene que comer. Pota, ay, de tiempo que no comía pota, me encanta, mi mamá me hacía pota, claro. Buenísimo. Claro. Y el cangrejo, el cangrejo. Poseidón. Poseidón. Arroz con mariscos, sí, con brochetas que llevan pescado y langostinos y acompañado del gran cangrejo, ¿no? Entre causas. A mí me encanta cómo lo dicen ellos. Siempre, su casa siempre, nos pueden encontrar en redes también como ceviche entre causas. Y ahora vamos con una primicia. No, ya la comida al final. Jeje, Camagüey tiene la primicia aquí en Salsa Estelar por Viva TV. Acuérdese, a las 8 de la noche, todos los sábados, entrevistas como esta, deliciosas, en las que usted puede divertirse, en las que usted va a bailar y puede preguntar también, ¿eh? A ver, la primicia de Jeje Camagüey. Sí, queremos alentar, motivar a nuestra selección peruana de fútbol. Y por tal, hemos producido una canción con este fin, ¿no? Que se titula Canta Blanca y Roja. Así que ya saben, visítenos en redes sociales para que estén al tanto del nivel de esta producción y por supuesto para aprendernos a todos y alentar todos juntos para que hagan un buen papel nuestros muchachos, que estamos seguros lo van a hacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres un Perú querido, el país bendito que me vio nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres un Perú querido, el país bendito que me vio nacer. ¡Camagüey! ¡Compórtate! ¿Qué es lo que quiere la gente? ¡Camagüey, Camagüey! ¿Te han dicho?
mucho que quiere escuchar a la orquesta. Camagüey, Camagüey, que tú quieres que te den con, y que tú quieres que te den. Camagüey, Camagüey, que y que y que y Camagüey, dice. Camagüey, Camagüey. Gracias. Esto fue tu orquesta hermana, tu orquesta más representativa del género salsa del Perú, tu orquesta de las multitudes. ¡Hey, hey! ¡Camagüey! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, sí! ¡Muchas gracias! ¡Lo mejor para ustedes! ¡Ya! Continuar con el programa, queremos enviar un saludo muy especial para un tremendo empresario allá en Europa, para Spir Zabaleta, sinónimo de garantía, sinónimo de seriedad en espectáculos allá en el viejo continente. Nuestro saludo fraterno para él de parte de todo el equipo de Salsa Estelar. Y vamos a presentar a un tremendo artista, un querido, un mimado de todos los fanáticos salseros, el gran Tito Nieves. Él hace poco ha tenido una operación de la cual ha salido airoso, así que tenemos Tito Nieves para rato. Muy pronto lo tendremos en una exclusiva para Salsa Estelar. Y aquí lo tenemos, junto a su colega Gilberto Santa Rosa. ¿Dónde está? Tema muy lindo que va a estar incluido en el disco nuevo, disco de Gilberto Santa Rosa. Colegas, colegas, colegas se llama. Y 2 millones garantizados. De view en YouTube. Llegó Mariana de Buñuelo. Llegaron a gozar con Tito y con el caballero. En esta fiesta Gilberto, yo sí me quedo. Lo que yo quiero, lo que me... Desde Colombia les saludan los cantantes del grupo Niche. Y los invitamos a seguir con Salsa Estelar, del Perú para el mundo. Unas se van, otras se quedan, pero todas nos hacen disfrutar. Con ustedes, el Top Salsa de la semana. Y ya yo he decidido sacar
Gracias por estar con el programa que le pone el sabor a los fines de semana, Salsa Estelar. A este paso, señoras y señores, las mujeres van a tomar el control absoluto de la salsa, porque cada vez aparecen mayor cantidad de cantantes femeninas, todas ellas muy talentosas y demostrando que también están hechas para este género musical. Como nuestra invitada, ella lleva la blanquirroja de Perú, es una artista también de Salsa Estelar. Patricia Alquinta estuvo con Key Candela. Soy Key Candela. Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás, señora. Bueno, te digo, Martín, que hoy estamos con Key Candela. Yo estaba viendo la historia de Key Candela y voy a adelantar un poquito a lo que tú me digas. Cuando uno dice, nace con el nombre artístico, yo estaba buscando si tu nombre, Key Candela, lo habías hecho para promocionar tu nombre, o sea, tu rama, y no. Así que tú has nacido con la estrella artística, ya naciste con el sello, yo soy artista. Gracias, gracias. En realidad, pues sí, es un nombre que me brindó mi mamá, los apellidos que vienen de la familia. Hay mucha gente que piensa que es un nombre artístico, pero no, es mi segundo nombre y es mi apellido materno. No, o sea, mi nombre completo, para la gente que no sabe, es Jocelyn Kate Giga Candela. Entonces, de hecho, utilicé estos dos nombres que son los más cortos para algo que se puede utilizar en el escenario cuando uno menciona. Pero te digo una cosa, de cualquiera de los que hubieras agarrado, era sencillamente artístico. Tu historia, eres de San Miguel. Sí, sí, sí. Veía también que tú habías empezado desde muy chiquita con el coro de la escuela, que así tú es. Habías estado siempre en las actuaciones. Porque te digo una cosa, cuando uno es artista, es nato, es así. Yo empecé también bailando bailaba en la escuela. No podemos perder las actuaciones. No, uno nace loca. Yo siempre he dicho que los artistas de locura todo, porque si no, no podemos estar frente a un escenario. Veía también que tú empiezas muy jovencita a cantar en muchos locales. Sí, desde muy pequeña me tomé el interés por trabajar como cantante, ¿no? O sea, era mi sueño, era mi deseo, pero también era un sueño que mis papás se sintieran orgullosos de mí, ¿no? Por ello tomé la carrera de Administración de Negocios Internacionales. No la culminé porque precisamente fue en el momento que yo sentí que era justamente ahí donde tenía que tomar la decisión. Así es. También sé que estuviste en la orquesta Son Tentación, que es la famosa, digamos, porque tiene a todas ustedes que son un ícono en la música peruana de salsa en lo que es femenina. Uh-huh. ¿Cómo te fue ahí? En realidad, estar en Son Tentación también fue parte de mis sueños, poder pertenecer a una agrupación que pues me brindó como tal la satisfacción de cantar y dedicarle las canciones al público, y también fue una vitrina para que la gente me conociera, para que viera lo que a mí me gustaba hacer, para que viera lo apasionada que me sentía cada vez que me subía a algún escenario. Entonces, de hecho, fue uno de los sueños más bonitos que pude realizar. ¡A fuego! Y ahora viene mi tocaya, Patricia, que nos va a traer el plato insignia. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Entre Causas. Entre Causas. Y nos trae una rica causa. Sí, a ver, traigo nuestro plato bandera primero, ¿ya? Que es el ceviche Entre Causas, es el que está aquí. ¿Ya? Es una causa de langostinos bañada de un ceviche de pescado a los tres ajíes. O sea, esta cremita de acá tiene ají limo, ají amarillo y rocoto. Es una crema. El limo, el limo es el pequeñito, el ¿verdad? Ay, sí, ay, el chiquitito. Ese que pica. Pero... ¿Y aquí? Y este es un tacutaco oriental. Es un tacutaco bañado en filete de pescado con una salsa oriental que es un poco agridulce. Buenísimo. Las invito para que lo prueben, a ver. Créeme que lo vamos a probar. Pasada,
inauguramos el programa con el señor Alberto Barros y me acabo de enterar un chisme así rapidito volando que has hecho una con él, que vas a estrenar recién internacionalmente. ¿Qué nos dices sobre eso? Así es un mix en realidad, no es salsa, ojo, ¿eh? No es un mix de salsa, es un mix de cumbias. ¡Ah, mira! Que he hecho junto a Alberto Barros para la gente que, en realidad, pues tú sabes que Alberto Barros maneja un público pues bastante diverso, grande. Diverso. Entonces, se dio la oportunidad de poder trabajar en este mix. Obviamente fue una propuesta que no podía rechazar, de hecho que a mí me encanta y valoro el trabajo que está haciendo, el profesionalismo que tiene, todas las cosas que hace en realidad siempre son muy buenas. Entonces, de hecho, ya se viene, pues, si no es noviembre, es diciembre para cerrar el año con este mix de cumbias. O sea, que vamos a bailar cumbia con Key Candela. Y cerramos el año sí o sí. Lo cerramos ahí. Talento peruano, talento nacional, salsa de la buena, buena voz, buena química. Chicos, apoyen al elemento nacional. Usted va y paga, así, no me importa. Usted va y paga cientos de soles por un extranjero y al final ve el talento nacional que no necesita tener un coro atrás, que tenga tu misma voz para apoyarte en el momento que estás cantando, porque eso es lo que hace la mayoría. Y estamos en un momento tan bonito de la salsa peruana. Sí, me encanta, porque estamos en un momento perfecto, preciso para despegar, para internacionalizarnos. Tú ahora con tu tema, otras cantantes peruanas también, me alegro mucho. Antes de despedirnos, ¿qué nos quisieras decir al programa, que es el segundo? Claro que sí, pues agradecerles a todos ustedes por la invitación, agradecer a la producción. De hecho, felicidades, todo proyecto necesita esa pasión, esa garra, ese empuje, ese punche. Y pues en tu conducción y como tú eres tan aguerrida, una mujer que tiene el mando de todo, como lo decían así, pues yo sé que se va a lograr muchísimo. Y nada, pues felicidades, muchos éxitos. Y de hecho, pues aquí su amiga Key Candela para cuando quieran invitarme. Y si estamos entre causas, mejor todavía. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales como Key Candela, tanto en Instagram como Facebook, ambas cuentas verificadas para que no haya ninguna confusión, cuentan con el check azul. Y pues invitarlos a también a que activen las campanitas en YouTube, en mi canal de YouTube y en Spotify, para que estén atentos a todas las novedades que se vienen, porque no solo se viene el estreno con Alberto Barros, se vienen muchas canciones más. Quiero tenerte, tomarte la mano y llevarte a bailar. Los días sin ti me saben a muerte, son tragos amargos de cruel soledad. Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión, déjanos llevar. Amame, dame tu locura y bésame, no me tengas miedo, muérdeme. Sabes que te quiero, entrégate, deja que tu cuerpo sienta
el amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Y empiezo este bloque agradeciendo a la prensa. De parte de Salsa Estelar, muchas gracias. Pero lo que ustedes están esperando, salsa romántica, unos ojos hermosos, bellos, salsa internacional. ¿Quién ha bailado? Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablara... ¡Ay, por Dios! Me estoy refiriendo al gran, al internacional, Tony Vega. Es una superestrella y su nombre es... ¡Tony Vega! Aparentemente eras tan feliz. Nací un 13 de julio del año 57 en Salinas, California, en una base del ejército llamada Fort Ord. A los 3 meses de haber nacido, mi papá se licenció del ejército. Nos fuimos a vivir a Filadelfia, Pensilvania, donde estuve hasta los 10 años. Allá estudié mis estudié en colegio católico, me hice monaguillo, mi primera comunión, mis primeros pasos en la música. Fue una vez que empecé a escuchar la música rock, pero me encontré con un disco de Carlos Santana y me llamó la atención de cómo el rock, él lo fusionaba como con un sabor latino, le añadía el timbal, le añadía la conga. Y me acuerdo que a los 13 años le pedí a mis padres que me regalaran una conga para mi cumpleaños. Y me la regalaron y así empecé a tocar en grupitos donde precisamente tocábamos la música de Carlos Santana y de otros grupos con ese sabor y ese elemento latino. Sheila Taina nació, hija de tribu de amor. Pero mire, yo entré en el año 1976 con la Orquesta La Celesta, junto a Sammy Marrero. Grabamos un solo disco, estuve como año y medio con la orquesta, viajé por los Estados Unidos con ellos. Una experiencia única, fue la oportunidad de salir de músico, de estar trabajando en pequeños bailes, en boditas, en eso, y ya entrar a las grandes ligas. Pobre payaso, ríe por no llorar. La orquesta de Willy Rosario, mire, ese tiempo con Willy fue espectacular. Fue donde más tiempo estuve antes de lanzarme como solista. Fue donde pude aprender mucho musicalmente, pero a la misma vez aprender mucho de lo que es de lo que es amar esta profesión, de lo que es respetar al público, de lo que es ver un hombre íntegro, entregado en su trabajo, en su familia. El tiempo que tuve con Willy fue uno que marcó un antes y un después. Y fue una experiencia única la de Eddie Palmieri. Estuve en un LP con él, el de La Verdad, que fue merecedor de su 5º Grammy. Y Luis Ramírez, mira, fue a nivel de estudio de grabación. Un Feo Pero Sabroso, que en Perú, muy querido, muy conocido. Es un tema que siempre hago en mis presentaciones. Así que ese fue mi tiempo con Luis Ramírez y con Eddie Palmieri. ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas de pararte? Tuve la oportunidad de grabar como solista. Mi primer disco se lanzó en el 88, fue el disco titulado Yo Me Quedo. De ahí en adelante, cada disco fue creciendo en lo que a ventas se refería, en lo que a producción discográfica se refería. Buscaba mejorar cada disco. Yo crecí escuchando a La Fania, viendo una Celia Cruz, un Tito Puente, un Piscón de Rodríguez. Y tú sabes que de la noche a la mañana tú estás en una tarima compartiendo con ellos. Rafi Mercado, RMM, vino a ser los sucesores de lo que fue La Fania. Y hoy en día, si un Tony Vega, un Tito Nieves, un Canario, un Johnny Rivera, un Rey Sepúlveda, estamos viajando, es gracias a Dios por el trabajo que hizo Rafi Mercado junto a su compañía RMM. Así que el legado de Rafi, yo lo veo como uno que ha perdurado y perdurará. Tiene su página en la historia muy importante. Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. Es capaz de todo por robar su beso, por una caricia.
conectarnos y qué mejor que a través de las redes. Yo no estaba muy empapado de esto, me he obligado a aprender. Ya tengo páginas, pues si se quieren conectar, Isabel de Tony Vega, es tonyvegaoficial.com, a través de Instagram, YouTube, Facebook, nos pueden conseguir ahí. Pero las redes, la orden del día, pendiente que tenemos unos live muy cerquita por Colinario. Y esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volví a levantarme del suelo. Y donde tú me dejaste, y esa mujer que tú llamas infame merece respeto por ser debutante en el hecho. Oh, que tú abandonaste. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Óyeme, ya se nos acabó el tiempo, pero no me puedo ir sin antes agradecerle nuevamente a todo el país del Perú. Gracias por sus oraciones, gracias por sus mensajes de pronta recuperación, gracias por tanto mensaje positivo en mi momento de salud, de incapacidad. Pronto, pronto sé que las puertas abrirán y nos vamos a volver a ver y a disfrutar nuevamente de esta segunda vuelta que Dios nos da. Así que Dios me los bendiga, mucha salsa, y esperamos verlos pronto, ¿ok? Aparentemente eras tan feliz que yo no me atrevía ni a pensarte. Muchos me dijeron que encontraste al fin aquella otra mitad que un día soñaste. Evidentemente todo fue un error. Aún tienes ese brillo en la mirada, pero a pesar de todo no se te olvidó. Mucho que me gustan las caricias en la espalda, y no sé qué mentira le dirás si tú sabes que al llegar. Vamos a cantar Medellín, que se oiga. Yeah.
India, bajo la luna. La noche en Salsa Estelar por Viva TV. Y ahora escuchen, a la derecha, a la izquierda. Ah, sí, ¿se acuerdan de esa salsa? Con ustedes, Tirso Duarte. Hola mi gente, soy Tirso Duarte. Estoy muy contento por esta invitación a este programa llamado Salsa Estelar. Yo soy el charanguero mayor. Ingreso a la charanga habanera fue en el año 1998. A ella le tocó esa vida y se convirtió en señora. Se vistió de la amargura, el corazón sin llanto y una vida oscura. Los recuerdos que tengo cuando nos presentamos en Perú son inolvidables e imborrables. Tremendo sentimiento, los peruanos con nosotros se identificaron como timberos. Imagínense que le pusieron a Lima la capital de la timba. ¿Qué más?
con ese nombre, Perú es Timba, de lunes a domingo. Allá fue impresionante llegar y ver cómo los fanáticos iban detrás de nosotros. Cuando íbamos a una tienda a comprar algo, ahí estaban, querían la foto. O sea, nos dimos cuenta en Perú con esas presentaciones de que la fama sí existe. Gracias, Perú. No le dieron la mirada que se besa con la luna. La sonrisa fue fingida, la caricia, un llanto, todo fue mentira. Señora y el baile del azúcar. Bueno, todavía se interpretan y han pasado 22 años. Todas las orquestas que se presentan allá, casi todas tocan esos temas, Señora y el baile del azúcar. Inclusive en estos momentos estamos yendo a hacer presentaciones allá, gracias a que esos temas se pegaron. Y otros más, como en mi caso, Mal Sueño, Dejar que corra, pero los más grandes, o sea, los temas más pegados, con la charanga banera y Tirso Duarte, fueron esos, Señora y el baile del azúcar, en casa a la derecha, a la izquierda. Y Señora, a veces la vida nos lleva hasta la locura y solo nos salva el amor, el milagro, aunque algún pedazo nos quede en la duda. Ay, nada más. El amor es todo y tú no has muerto nada, es calor de un beso. El amor es todo y tú no has muerto nada, es calor de un beso en una fría cama. Es una pareja convertida en uno y yo somos dos. Uno de mis temas preferidos, el tema que no puede faltar en ninguno de mis eventos. Colombia, Francia, Italia, Perú, Ecuador. Todo el mundo ha cogido ese tema como para ellos, ¿no? Y yo estoy muy feliz de eso. Una versión que conocí un día que iba por la carretera, en mis andanzas por ahí, y el taxista tenía ese tema en un casete. Le compré el casete en $3 en aquel entonces, allá en La Habana, y aprendí el tema y dije que cuando tuviera la primera oportunidad de grabarlo, lo iba a hacer. Y lo grabé. Y ahí está, no es sueño. Uno de mis hijos, como digo yo, porque mis temas son mis hijos. Bueno, mi gente, todo lo que comienza tiene que acabar. Muy contento por esta invitación otra vez. Gracias, Perú. Espero que vean el programa y que lo disfruten y que se diviertan, sobre todo, porque la alegría es la que tiene que reinar en nuestros corazones. Más en estos momentos, donde hay mucha gente con tanta tristeza. Arriba, mundo, de pie, te lo dice. Tirso Duarte, el AM. ¿Quieres saber lo que hice? ¿Qué estoy haciendo y qué voy a hacer? Y me dijeron que hasta dices que si cambié de mujer. Este año he cantado en casi todos los barrios. La saqué del estadio. Vengo celebrando mi 25 aniversario. La saqué del estadio. Tú pensando en el futuro, yo vivo en diario. La saqué del estadio. Díselo a ellos que aquí estoy yo. Salsera, nos vemos la próxima semana con más lanzamientos, más primicias, más entrevistas a través del programa número uno de la salsa. Salsa Estelar por Viva TV a las 8 de la noche. Llegamos con salsa y nos vamos con salsa. Se quedan con los artistas que llevaron esta música por los 5 continentes. Las estrellas de Fania. Suena las estrellas de Fania.
Dale, damas y caballeros, el único, Bobby Valentín. Dice. ¡Hola, Bobby! ¿Qué pasó? No se oye esa clave, ¿eh? We'll be right back.
la paila moderna. ¡Migui Marrero! Suena la tumba, la tumba moderna. ¡Ray Barrando! Suena la paila moderna. Suena la tumba moderna. Suena la paila moderna. La tumba moderna. Suena la paila moderna. Suena la tumba moderna. Suena la paila moderna. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, oye.